Hola, buenas tardes. Usted conduce a su casa desde la escuela a unos 95 kilómetros por hora constantes durante 130 kilómetros. Entonces comienza a llover y baja la velocidad hasta 65 kilómetros por hora. Llega a su casa después de conducir 3 horas y 20 minutos. Inciso A, ¿qué tan lejos está la casa de la escuela? E inciso B, ¿cuál es la rapidez promedio? Eso para el tema descripción del movimiento. Acá, como un dato, es que 3 horas y 20 minutos, pues son igual a que a 3.3333 infinito horas. Sí, eso lo vamos a necesitar. También, se recorren, voy a escribirlo, se recorren 130 kilómetros a una velocidad de 95 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, acá necesitamos saber ¿cuál es el tiempo para recorrer los 130 kilómetros? Hacemos una regla de 3 y decimos que 95 kilómetros se recorren en una hora. Entonces, 130 kilómetros, ¿en cuántas horas se recorren? Nuestra incógnita es X y la vamos a despejar. X sería igual a qué. 130 kilómetros por una hora y esto dividido por 95 kilómetros. Según mi calculadora, eso es 1.3684 horas. ¿Sí? Podemos escribir por acá. Se recorren 130 kilómetros en 1.3684 horas. ¿Sí? Ahora, recuerden que el tiempo total es de 3.333 horas, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribimos eso? El tiempo restante, que sería 3.3333 horas menos 1.3684 horas, que esto equivale a 1.9649 horas. Se maneja a una velocidad de 65 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, ¿qué distancia se recorre en 1.9649 horas y se maneja a una velocidad de 65 kilómetros por hora? Acá vamos a hacer otra regla de 3. Y decimos lo siguiente: una hora equivale a 65 kilómetros. Entonces, 1.9649 horas, ¿a cuántos kilómetros equivale? Otra vez despejamos X. X es igual a qué. Sería 1.9649 horas
por 65 kilómetros sobre una hora. Eso nos daría un total de 127.7192 kilómetros. Entonces podemos decir que se recorren 127.7192 kilómetros en 1.9649 horas. Entonces, para el inciso A, nos pide la distancia recorrida. La distancia sería igual a que a los 130 kilómetros que se recorren primero más los 127.7192 kilómetros que se recorren a la segunda velocidad. Y eso nos da un total de 257.7192 kilómetros. Ok. Ahora, para el inciso B, tenemos que se recorren 257.7192 kilómetros en 3.3333 horas. Queremos conocer cuántos kilómetros se recorren en una hora para dar una velocidad. Vamos a hacer una regla de 3 y decimos que en 3.3333 horas se recorren 257.7192 kilómetros. Entonces, en una hora, ¿cuántos kilómetros se recorren? Otra vez, x sería igual a qué, a una hora por 257.7192 kilómetros sobre 3.3333 horas, y eso nos daría 77.3165 kilómetros. Quiere decir que se recorren 77.3165 kilómetros en una hora, por lo que es igual, la velocidad es 77.3565 kilómetros por hora. ¿Sí? Y pues eso es todo. Espero les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Para el inciso A, ¿qué tan lejos está la escuela? Está a 257.7192 kilómetros. Y para el inciso B, la velocidad promedio fue de 77.3531 65 kilómetros por hora. Y pues eso es todo. Espero sus likes, sus comentarios, su suscripción. Suscríbanse, compartan, comenten. Hasta pronto.